Vamos con información en vivo con nuestro compañero Javín González. 1:28 p.m. Adelante, Javín. Armando, buenas tardes, amigos de Sol TV. Nos enlazamos en vivo nosotros desde la quinta etapa de la urbanización San Andrés, exactamente en la manzana H3, lote 26, para mostrarles este museo en honor al escritor Juan Félix Cortés Espinosa. Y bueno, para que nos brinde mayores detalles, vamos a conversar justamente con su hijo Jorge, que es el administrador de este espacio lleno de cultura. Todas las paredes, ya nosotros previo a este enlace lo hemos recorrido. Y Jorge, déjame felicitarte por este gran recopilación de todo tipo de arte. Sí, ¿cómo? Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la población trujillana y nacional. Bueno, en esta oportunidad estamos mostrando la apertura ya del Museo de Escritor y Crítico de Arte Juan Félix Cortés, donde van a tener esta oportunidad de poder conocerlo a través de Sol TV, el canal de nacional, para que ustedes puedan asistir en cualquier oportunidad, ya sea en todo su panorama. Aquí tenemos, anteriormente, antes de la pandemia, funcionó lo que es la cafetería cultural Jacarandá, en nombre de este árbol Jacarandá, y vamos a reaperturar esta cafetería cultural, porque aquí ya hemos hecho muchas actividades como concursos de poesía, de dibujo, pintura. Hemos trabajado en bastantes festividades en este espacio cultural. Actualmente este espacio cultural está designado a todo lo que es el área, por ejemplo, de lo que es la Batalla de Junín y los héroes de la Batalla de Junín, así mismo también el héroe de Miguel Grau, que son descendientes de nosotros por parte de los Cortés. Adelante, aquí van a estar en un área especial donde ya el escritor los va a abordar con todo el arte que ha podido trabajar durante más de 60 años en lo que respecta a en todo el Perú, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ahí pueden apreciar, amigos de Sol TV, parte de esa trayectoria de este gran escritor peruano, que es para mí un orgullo entrevistarlo. Y bueno, lo que ustedes aprecian, por ejemplo, es también la muestra de gratitud, de cariño también de otros artistas que han decidido retratar a Juan Félix Cortés Espinosa, que es también periodista, docente. Don Juan Félix, yo le decía, por ejemplo, ¿qué no ha hecho usted en su vida? Porque de todo prácticamente usted es, y es un honor entrevistarlo. Bienvenido, amigo, a este museo que estoy seguro la comunidad trujillana y el Perú va a disfrutar. ¿No? Acá está, como le decía, pinturas, dibujos de amigos que lo han querido, a cuales también usted ha apoyado, me dice, también a difundir alguna de sus obras, y reconocimiento, porque usted ha nacido en Sullana, me dicen acá, y es considerado como hijo predilecto. Sí, bueno, el museo es todo un trabajo de mi parte, más de 60 años, ¿no? Aquí ustedes pueden observar a los artistas plásticos más importantes que tiene el Perú, no solamente artistas plásticos, también aquí se difunde en una biblioteca grandes escritores. También difundo, que te digo, libros personales, porque yo he escrito mucha novela, libro de poemas, libro de cuentos, ensayos, libro de crítica literaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, este museo es, que te digo, una entrega personal hacia la comunidad, ¿no? Que puedo conocerlo, y usted, ahí estamos mostrando en cámaras. Cada espacio de este inmueble guarda un poquito de la historia, justamente de su trayectoria como escritor. Claro, o sea que a través de mi vida me he dedicado a muchas facetas, ¿no? Pero yo estoy muy feliz de que pronto voy a cumplir 8 décadas y no he perdido el tiempo, ¿no? Me he dedicado expresamente a escribir mi obra literaria y a difundir la obra artística y literaria de otros amigos, no solamente del Perú, sino del extranjero, de Europa, de América y del Asia, ¿no? De manera que esto me llena de alegría, ¿no? Haber hecho toda una labor a través de mi vida, ¿no? Me comentaba, por ejemplo, de que ha colaborado y ha escrito también en
algunos libros y la producción es más de 3.000 escritos que habría hecho. Sí, sé que 3.000 textos donde están difundidos los escritores, grupos de teatro, actores, poetas, artistas plásticos, músicos, y escrito en la prensa de Lima, en la Crónica de Lima, en el Comercio de Lima, en el Popular de Lima, la Industria de Piura, Chiclayo y Trujillo, Nuevo Norte, Satélite, y bueno, sigo enumerando diarios como el diario Universo y TF Guayaquil, donde publican mis artículos, ¿no? Y en Alemania en la revista Puente, ¿no? ¿No? Y amigos, atención, efectivamente don Juan Félix va a cumplir 80 años y lo quieren hacer de una manera también muy especial, ¿no? Porque va a haber incluso el próximo 26 de junio, va a haber un concierto de gala en donde también lo recaudado, atención, va a ser destinado justamente para mejorar este espacio cultural que ustedes pueden apreciar. Y bueno, sin duda va a ser importante porque hay mucha historia y a veces el espacio me decía que queda chico, ¿no? Porque no, todo está expuesto, ¿no? En realidad tendría que yo hacer un museo más amplio porque hay muchísimas obras que a través de los años he ido yo, digamos, acumulando para bien del país, porque yo creo que este museo reconocido por el Estado, cuando la gran artista plástica Lourdes de Reyes era directora del Ministerio de la Cultura, otorgó una resolución, ¿no? De manera que yo me siento feliz porque no solamente está mi obra, ¿no? Está la obra de mis amigos, de mis amigos pintores, escultores, dibujantes, grabadores, acuarelistas, novelistas, poetas. No se imagina la cantidad de obras que tengo en mi biblioteca, ¿no? Cerca de 4.500 libros, ¿no? Muchos de ellos editados y comentados en los diarios que había citado anteriormente. Esta es la pinacoteca del museo donde aquí hay obras de 8 países, de Tailandia, de Alemania, de Chile, de Ecuador, de México, de varios países. Felicitaciones. Bueno, entonces, amigos de Sol TV, reiterar que el próximo miércoles 26 de junio a las 7 de la noche en el Gran Teatro Municipal de Trujillo va a haber la presentación de más de 20 músicos en escena con cantautores. Y justamente tenemos a Katherine en Comenderos que va a participar, ¿no? Y bueno, está acá junto mostrarnos, atención amigos de Sol TV, un pequeño nada más, un pequeño intervención de ella, lo que va a hacer, ¿no? Porque como decía, más de 20 artistas. Felicitaciones. Y bueno, en primer lugar, qué orgullosa de participar, imagino, en esto de homenaje. Por supuesto, mucha actividad cultural del maestro Juan Félix Cortés, que todo Trujillo, he sido también he participado en muchos eventos de él, pero he presenciado los reconocimientos de otros países también, con tanta gente que viene aquí a los festivales que él organiza aquí en la ciudad de Trujillo, muy reconocido no solamente acá, sino afuera también. Y bueno, feliz de poder pues compartir con muchos cantantes de trayectoria. ¿Puede regalar algo, nada más breve de la presentación? Claro que sí, un poquito nada más, algo de Pablo Beltrán, que dice así: ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Bravo! Felicitaciones. Entonces, la invitación a todos, ¿no?, que desean participar, bueno, como decíamos, no solo es un homenaje a un gran escritor, sino también el apoyo, todo lo recaudado va a servir para mejorar justamente este museo que, como escuchábamos, ha quedado chico el espacio ya, ¿no? Claro que sí, invitar a todos a que se sumen para poder apoyar pues a esta Casa Museo, que es en homenaje a sus 80 años de trayectoria en toda actividad cultural. Este miércoles 26, ya saben, a las 7 de la noche, la cita es aquí en el Teatro Municipal. Gracias, muy amable. Entonces, ya lo saben, amigos de Sol TV, felicitaciones nuevamente. Para mí, como lo decía en el enlace, es un honor estar en este espacio cultural, justamente acompañado con este gran escritor, ¿no? Entonces, atención, porque en las redes sociales también pueden buscar rápidamente, a ver si nos apoyan con el tema de las entradas, dónde pueden conseguirlas, cómo pueden contactarse, por favor. Bueno, se pueden contactar al 9494-96945 con mi persona. Estamos haciendo las reservaciones de todas las entradas. Están bien accesibles, desde 20 soles,
y 15 soles lo que son mezanines, ¿ya? Muy amable, gracias. Entonces ya lo escuchamos, apoyar la cultura, apoyar a los artistas y pues, por supuesto que va a ser un show inolvidable. Entonces regresamos, Armando, contigo, Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante.